Y aquí viene el anuncio del día. Este video es presentado por Oris. Go your own way. Ay, perro, miren quién llegó. Ay, ya me vas a dar el anillo. Sí, ya te lo di, güey. No te acuerdas. ¿Qué pasó, mis tíos reloteros? Está aquí conmigo el George Tyler. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? Qué milagro encontrar. Yo no esperaba verte aquí. No, es... Güey, la vida nos conecta. ¿Sí? O sea, Oris. Relato. Oris nos conecta. Oris es vida, güey. Oris nos conecta. Mis queridos relojeros, bienvenidos. Yo soy H. Tolini. Si no te has suscrito a este canal, antes de que empiece el video, dale click en suscribir y activa las notificaciones. Te agradezco infinitamente que lo hagas. Por acá también me encuentras en mis bellísimas redes sociales como H. Tolini-oficial. Queremos platicarles de un eventito que tuvo Oris. Yo les dije en el video, en el último video que tenemos de Oris, donde presentaron un modelo muy particular, Oris Okavango Air Rescue Limited o Limited Air Rescue, un algo por el estilo. No soy muy bueno a veces con los nombres de los modelos, pero en ese evento donde también presentaron a Avionazo, si no lo han ido a seguir, por acá abajo en la descripción les dejo el link de las cuentas de Avionazo. Oris, por cierto, muchas gracias por lo que está por acá atrás, rifado. Yo les dije ahí que siempre hacen eventos muy puntuales, saben perfectamente qué decir, saben perfectamente qué hacer, saben perfectamente qué tipo de actividades realizar. Yo en esta ocasión fui de pareja de George porque evidentemente él y yo pues salimos, ¿verdad? No queríamos decirlo abiertamente. Nah, no es cierto. Y al rato así todos los que tiran hate al George o a mí declaran que estos dos ponen el cuerno a sus esposas. En fin, el tema es que fuimos los dos a este evento. Él fue antes porque tuvieron una dinámica que él ya subió un video que también les dejo acá abajo en la descripción, donde desarman un reloj. El tema está en que yo llegué un poquito más tarde y así comenzó la aventura. Este lugar donde fuimos es del chef Poncho Hernández. Si tú no conoces al chef Poncho Hernández, búscalo en Google o búscalo en Instagram. Creo que una de sus cuentas es Sal de Nayar, que Sal de Nayar me parecería que es más bien como una... Es un estudio boutique consultor. O sea, él es chef, evidentemente él es chef. Pero es extraño porque al final del día él es un chef consultor que se dedica a hacer consultoría a... la industria restaurantera. Y por ahí sé, y lo conozco porque ubico muy bien este evento por algunas cosas de la vida, él es uno de los que está inmiscuidos en el tema de Abastur. Seguramente si tú estás en la industria restaurantera, ubicarás perfectamente a qué me refiero. La pregunta, ¿qué hacían ahí? Bueno, hay un grupo de Facebook en donde congrega a distintos amantes de la marca Oris. Este grupo conoce a sus miembros como oristas, que lo rige particularmente un personaje, el presidente, digamos, de esta asociación o de este lugar, en donde mezcla conocimiento de la marca, gusto por la marca, desde gustos muy sencillos hasta gente muy refinada sobre el tema de Oris. Y bueno, pues armaron un evento en conjunto con Oris. Ellos fueron a armar y desarmar este mecanismo. Y después de eso se hizo este coctelito. Lo curioso es que también estuvo lleno y plagado, evidentemente, de bebidas alcohólicas. Hubo una cata particular de ron. Yo soy fanático del ron, un ron muy rico con unos coctelitos muy ricos y súper rico. La neta es que fue un momento preciso. Y en la parte de acá atrás, acá afuera, vamos a ir a una super cata. Eso sí, no, esa sí es imperdible, ¿ok? Tenemos que probar estos rones. Orgasmo. ¿Cómo se llama? Algunos vinos.
viajes se encuentra que en República Dominicana, que es en donde funda la destilería, que hay un mito que dicen que la caña, no puede ser. En realidad la caña auténtica la añejemos en barricas ex Macallan, pero sí utilizamos. También por ahí pusieron una barra impresionante de todos los alimentos que te puedas imaginar, evidentemente hechos por el chef Poncho Hernández, que era una cosa... ¿Qué te parece la comida? No, una cosa... ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Señorita, ¿nos puede explicar qué es esto? Es una tapa de mayonesa de chipotle con un sashimi de atún. No es cierto, güey. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es el cielo, güey. El cielo en la tierra. Señorita, ¿siempre tiene clientes como este? Así de imbécil. Así de... Se cayó, güey. Sí, 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 sí. El que calla otorga. El que calla otorga. ¿Usted también opina lo mismo? ¿Ya ves? Ya, güey, ya. Vete de aquí, vete de aquí. Pero ¿qué tal está? No, no, no. Oiga, ¿tiene bolsitas para llevar? Ahorita agarramos un frasquito, güey. Oigan, está increíble esta cocina. Neta, es el dueño de cualquier... Ah, que por ahí tienen un chile. No. Como no podía faltar el desmadre, la neta es que George siempre tirando... buena vibra, pues por ahí empezaron a repartir algunas cosillas como de tatuajes temporales y pues por qué no, ¿no? Perfectamente Jorge decidió que era una magnífica idea hacer lo siguiente. Es mi nueva lágrima de las maras salvatrucha. Ahí. Eso está. Has dormido todo. No, bueno, por supuesto que si quieres morir, pues no. Ay, qué bueno. ¿Con quién tratas? Con el mejor. Que aquí. Sí. Usted estoy medio mareado. Estás asustado, ¿verdad? Ahí está, papá. Vámonos. Soy de los maras. Si este video llega a cuántos, güey, si me lo tatúo. Un millón. Un millón de likes. Si llega a 1,000,000 de likes, sí me lo tatúo. Puta, esto estuvo muy chistoso. Estábamos en el postre. Entonces agarras palomitas estilo Chicago que seguramente han probado, de las que son de caramelo o saladas. Ellos lo que estaban haciendo era que las palomitas las metían en nitrógeno. Entonces se congelaban en chinga y entonces cuando te las empezabas a comer era un sabor, era una explosión así de sabor espectacular, era brutal. Fíjense la conclusión a la que voy a llegar sobre Oris. Creo que Oris llega a los sentidos. Hablamos de lo que te hacen vivir, de lo que te hacen sentir, por ejemplo, ahorita con el alimento, de lo que te hacen reflexionar o pensar sobre algunos otros tipos de actividades que tienen, como ir a caminar o a recoger basura o hacer cualquier otra cosa que tiene relación con las emociones. Y creo que parte clave de por qué cada vez me enamoro más de esta marca es porque creo que llevan el concepto de su marca realmente y lo transmiten más bien a cada uno de los consumidores. Ahora, más allá de que hayan presentado modelos en particular, no, ese no fue el objetivo. El objetivo fue generar comunidad, fue generar este vínculo que tiene que ver con la relojería. Por ahí uno de los esposos de las personas que fueron al evento decía, oye, es que está, o sea, realmente cuando nos juntamos a hablar de relojes, nos juntamos por el concepto de convivir a través de la relojería. O sea, yo se los he dicho varias veces, la relojería no solo es, ay, me sé el movimiento SW200, ese. No, güey. O sea, la relojería también tiene una cosa más allá. Hay varias personas que se dedican a congregar gente para hacer eventos, para convivir con las marcas, para convivir entre nosotros relojeros. Entonces, la verdad es que yo te diría, estuvo muy cagadón. Muchas gracias a Oris por la invitación. Relojeros, sin más ni menos, este fue el video del día de hoy. Fue un video más de desmadre, fue un video más tranquilón, más para ir disfrutando la temporada navideña. Yo los dejo, soy H. Tolini. No te olvides suscribir en nuestras redes sociales de Clocka. Y también no te olvides suscribirte en H. Tolini-oficial. Y te dejo porque me está viendo mi perra, ya me dio pena y yo ya me voy. Bye, bye.